Perlinguos. The definition, in the present continuous tense, there are several roles for the ing form. Vamos a estudiar lo que es el presente continuo, pero veremos primeramente lo que son las reglas de la escritura. Y la definición nos dice que en el presente continuo hay muchas reglas para la forma ing. Entonces vamos a ir estudiando uno por uno y vamos a ver unos ejemplos. Entonces es el present continuo. Tiene su propia estructura, pero en esta oportunidad lo único que haremos es aprendernos las reglas de la escritura cuando yo utilizo el present continuo ya en oraciones, ya cuando estamos en acción. Así que vamos a ver la número uno, spelling rules number one. Verbs ended in I. Verbos que terminan en la letra E. Recuérdense que nosotros tenemos que aprender a decir las letras tal como lo dice el abecedario. ¿Okay? I. Okay, tenemos un ejemplo. Make. Noten que termina con letra E. Verbs ended in letter E. Make. Lo hemos subrayado para que ustedes observen que sí, el verbo está terminando en la letra E. Y lo que se hace es que quitamos la letra E. We replace. Okay, we replace the letter E for the form ing. So we have ing. Por eso es making. Entonces, todos los verbos que terminan en E, cuando yo utilizo el presente continuo, debo de omitir la E y agregar ing. Esta es la regla más fácil. La número 2, number 2. Verbs ended in ie. Son verbos que terminan en terminación doble E. Y tenemos un ejemplo. Agree. Agree, doble E. ¿Qué sucede? Lo que tenemos que hacer es solamente, aquí no omitimos ninguna letra. Aquí lo que hacemos es solamente le agregamos ing o ing. Agree, agree in. Hasta C. Esta es la forma en que yo la debo pronunciar. Agree in. Para que se escuche bien, que hemos agregado la forma ing. Vámonos a la tercera regla. Nos dice verbs ended in a consonant preceded by a vowel, double the consonant. ¿Qué dice la regla? Que los verbos que terminan en una consonante precedida por una vocal se duplica la consonante. Y tenemos un ejemplo. Hit. Termina con una consonante. En este caso la consonante es la letra T. Is letter T. Preceded. Como que dice que le antecede, tiene que antecederle una vocal. En este caso la vocal es la letra I. La letra, y en ese dice I. Y cumple con esta regla, lo que, ¿qué es lo que dice? Double the consonant. ¿Cuál es la consonante? La letra T. Por eso le agregamos doble T. Heating o heating. Rule number 4. Two syllable words. The last consonant is double when the last syllable is stressed. Aquí sí tengo que tener mucho cuidado porque hay que tener el oído bien alerta, porque dice que son verbos de dos sílabas que la última consonante dice que se duplica cuando la última sílaba lleva el acento. Y tenemos un ejemplo.
forget. Forget. Entonces, cuando son así, yo debo tener y recordarme que yo debo de duplicar la última consonante y le agrego ing. Forget. ¿Okay? Entonces, insisto, estas reglas yo las debo de aprendérmelas. Yo las debo de tenerlas. ¿Por qué? Porque el presente continuo se está utilizando a menudo. Es lo que se está haciendo en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, hey, I am teaching English. Entonces, como ven, ahora, lo que sucede es que esto es de escritura. No tenemos ningún problema cuando lo hablamos, pero en la escritura es muy importante aprenderse esta regla. Vamos con el número 5. Verbs ended in IE. Change to Y. ¿Qué dice? Que los verbos que terminan en letra I y E, así como esta, se cambia por la letra I griega. Es otra regla que recordar. Like, look, ahí cambio todas las dos letras, I, E, por Y, y le agrego ING. ¿Difícil de recordar? Sí. Si me las aprendo, no va a tener problema. Vamos con la number 6. Rule number 6. Verbs ended in letter C, R, K, I, N, G. In other words, key. All right. Picnic is the example. Picnic. Look. The verb ends in the letter C. La letra C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribo la palabra igual, picnic, y le agrego K-I-N-Y. Picnicking. Okay? I am picnicking. Ya en la oración. Y la última, verbs ended in letter Y. R-I-N-Y. La última dice que son todas aquellos verbos que terminan con la letra Y. ¿Qué tengo que hacer? Dejo la letra Y y solo le agrego ING. Veamos el ejemplo. Carry. ¿No? Carry. Carry. Hay una que ustedes conocen que es study. Study. Bueno, lo quedamos hasta acá. Y lo único que sí les debo y les explico es que aprendan estas reglas. Conozcan bien estas reglas para que no tengan problemas en la vida.